Seguimos en el corte solidario y esta vez estamos con Sebe Sánchez, Relaciones Públicas de 5J. Buenas tardes, Sebe. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo se está dando este día el corte solidario? Bueno, pues la verdad que en este caso simplemente puedo agradecer a Más Huelva, por supuesto, de 11 años de cobertura a este evento, y como veis, el pueblo está respondiendo como casi todos los años. ¿Qué le parece que este año el dinero recaudado esté destinado a la lucha contra el cáncer? Bueno, me parece fabuloso. Todos los años se ha hecho con un fin benéfico y bueno, esto hay que agradecérselo a lo que es la empresa 5J, al grupo Borne, que es la que hace posible que tanto cortadores como los jamones como el fino se dé para colaborar con esta asociación en este año. Un evento que antes de comenzar empezó con la inauguración de un mural. ¿Qué impresiones tiene este mural? Bueno, la verdad, el mural precioso, y sobre todo que sea la obra de una persona de aquí del pueblo, al cual queremos muchísimo, para que se vea su labor en su pueblo de origen, para mí fantástico. ¿Y cómo está colaborando? ¿Cómo está colaborando 5J en este evento? Bueno, pues nosotros ya sabéis que ponemos todos los años, llevamos 11 años haciendo esta cobertura, y ponemos 4 cortadores, ponemos 5 jamones, todo lo que es el fino también lo da lo que es el grupo Borne, es decir, que hacemos una colaboración, pero para nosotros es maravilloso hacer una colaboración para nuestro pueblo. ¿Y cómo estás viendo la acogida del pueblo a este evento este año? Bueno, en este caso ya podéis ver la cola que se está formando, y sobre todo con este fin, que es que vaya para una asociación contra el cáncer. Maravilloso. Muchas gracias. Gracias a vosotros de nuevo por dar esta cobertura durante tantos años a este evento, y espero que estemos y nos veamos en muchos más. Nos vamos a ver en muchos más. Claro que sí, un placer. Hasta luego. Un placer, muchas gracias. En el corte solidario, y esta vez lo hacemos con unos vecinos de Jabugo para preguntarles cómo se lo están pasando. ¿Cómo lo estáis pasando? Estupendo, este es el mejor jamón del mundo. No se va a comer mejor al mundo el jamón en ningún sitio. ¿Cómo era la pregunta? ¿Que cómo se lo están pasando? Pues divinamente, esto es todo el año. Y el jamón sobre todo lo mejor que hay. ¿Y cuánto tiempo lleváis esperando la cola? ¿Lleváis mucho? ¿Lleváis poquito? Pues una hora. Pero merece la pena. Merece la pena, probar el jamón este. Y el vino es fenomenal. ¿Y tenéis ganas de bailar, de cantar, claro, de celebrar hoy? No, me gusta más que nada. Sí, o sea, la parte importante es el jamón, ¿no? El baile luego viene ya. El baile luego. Pero primero nos bebemos la botella. El baile, cuando nos bebamos la botella, vendrá el baile, ¿eh? ¿Y qué tal? ¿Cómo estáis viviendo estas fiestas de San Miguel en general? Hombre, esto es una fiesta patronal, más familiar, muy recogida, y entonces pues, se pasa muy bien. Nos divertimos mucho, ¿vale? Pues espero que os siga divirtiendo. Que hoy es un día completo. Ya completo. Muchas gracias, ¿eh? Pues nada, a seguir disfrutando y muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos aquí en el corte solidario, y esta vez lo hacemos con Sergio. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, aquí en la Feria de San Miguel, después de la pandemia, no lo habíamos disfrutado como este año, y este año, desde luego, con encierro y todo que tenemos, pues espectacular. ¿Y qué tal está haciendo el corte solidario? ¿Cómo está yendo la jornada de hoy? Pues sí, muy bien. La verdad es que la participación ha sido máxima. También es verdad que es de las últimas fiestas ya de la sierra, y lo vivimos con mucha intensidad, la verdad. ¿Y hay ganas de vaquilla? Hombre, después de tantos años, yo no me voy a poner delante, pero bueno, esta gente sí. Porque eso veo que vienes con un grupo y que os llamáis, sí, el Manchao de Jabugo, ¿no? Porque lo pone, sí, la camiseta. Es correcto, nosotros tenemos una asociación en Jabugo, gastronómica, que se llama Manchao de Jabugo. Manchao de Jabugo es por una denominación de una raza de cerdo ibérico que casi no existe ya, y entonces pues por eso se llama Manchao de Jabugo aquí en Jabugo. ¿Y son muchas ediciones ya de vaquilla o...?
Pues yo creo que llevamos 10 años, sí, unos 10 años llevamos, exactamente. ¿Y qué tal? ¿Cómo ha ido este San Miguel? Pues bien, de momento empezamos el miércoles, ya estamos un poquito de capa caída, pero bueno, afrontando ya el último día y nada, muy bien. Pero todavía hay energía, ¿verdad? Sí, hombre, por supuesto. Sobre todo ahora para las vaquillas. Hombre, ahora es cuando hay que estar en forma y bien. Pues muchas gracias, Sergio. Gracias. Esperamos que disfrutéis muchísimo y nada, a seguir de fiesta. Gracias. En el corte solidario y esta vez estamos con José Luis Ramos, diputado nacional y pregonero en estas fiestas de San Miguel de Jabugo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas, encantado de estar aquí en un día tan bonito, ¿no? Como es este sábado de San Miguel, donde, bueno, yo creo que estamos aquí casi 1000 personas en esta Plaza del Jamón. Llevar un día tan bonito como es en este corte solidario, que además este año tan especial, ¿no? Toda la recaudación para la Asociación Española contra el Cáncer, una lucha que seguimos ahí y que por lo tanto no puede estar mejor pensado que el jamón de Jabugo vaya hoy directamente a toda la familia y a todas las personas que están sufriendo pues esta grave enfermedad, esta dramática enfermedad como es el cáncer. ¿Y qué me dice? ¿Cómo es el balance de estas fiestas de San Miguel desde el pregón hasta ahora? Bueno, yo creo que es magnífica. La gente es muy sanmiguelera. Entonces, Jabugo, la fiesta de San Miguel es pasión, es sentimiento, es el reencuentro de amigos, de familia. Y nada más que si hacéis unas imágenes de la caseta, pues está que se viene abajo, ¿no? Por lo tanto, estamos muy contentos de cómo está saliendo todo. Quiero felicitar a la Corporación Municipal, al Ayuntamiento y también a nuestro alcalde, ¿no? Que ha hecho una labor espectacular para que estas fiestas sean una realidad. Y por lo tanto, mis felicitaciones a todo el equipo de gobierno, en especial, como digo, a nuestro alcalde, a Gilberto Domínguez, por ese grandísimo trabajo que está haciendo en el municipio, pero sobre todo con este colofón hoy aquí de San Miguel. Uno de los eventos más especiales de hoy ha sido el estreno de un mural hecho por Miguel Camacho. ¿Has tenido la ocasión de poder verlo? Bueno, Miguel es gran amigo, tanto él como su mujer, como todo el trabajo que están haciendo, no solamente en Jabugo, tenemos uno de los mejores creativos ahora mismo a nivel nacional, ¿no? Cuando vemos marcas
como McDonald's, como las grandes marcas de vehículos, como marcas deportivas que están confiando en una empresa local, que en este caso la de Miguel Camacho, pues a nosotros nos llena de orgullo y de esa satisfacción. Y la verdad es que ha hecho un trabajo magnífico, además recreando algo tan bonito como es todo el proceso, desde el campo hasta el plato, ¿no? Por lo tanto, quiero felicitarlo por esa gran obra que ha hecho y será la primera de muchas, estoy seguro. Yo creo que sí, que también va a ser la primera de muchas. Muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de San Miguel. A vosotros, porque difundáis las imágenes y a todos los rincones de la provincia. Gracias. Gracias. Que ha pasado en Abugo en los últimos años. Hace un año aproximadamente, ahí en el silencio de los despachos, empezamos a trabajar en un proyecto ambicioso, un proyecto que significaba poner a Abugo en lo más alto, y es que queríamos ser ciudad gastronómica española. Y lo hemos conseguido, por encima de grandes ciudades. Por encima de toda la gente, Abugo el año que viene será ciudad gastronómica española. En España hay 8.131 municipios. 8.130 no son. Solamente uno, que es Abugo. Y claro, en Abugo tenemos la suerte de contar con los mejores. Y nos pusimos a trabajar, cuando lo supimos, con un logo. Un logo que transmitimos a Miguel Camacho, que me gustaría que subiese. Sube, Miguel. Y le pedí a Miguel que hiciese un trabajo. Que era que yo quiero que estas Navidades vamos a ir a toda la familia de este pueblo, para que en su casa tenga un recuerdo que identifique a sus abuelos, que identifique a sus bisabuelos, a sus bisabuelas, a las abuelas, que fuera algo que en su casa estuviese y llegase al corazón de tantas generaciones que hoy han conseguido que Abugo sea ciudad gastronómica española. Y Miguel nos diseñó este jamón espectacular. Un jamón donde Abugo y toda la gente de Abugo abraza lo que más quiere, que es su jamón. Ese es lo que quiere decir esto. Y también quiere decir que todo el mundo está abrazado a un jamón y a Abugo durante este año. Yo creo que es un logo espectacular con el que todo el mundo nos identificamos, y nuestros antepasados, si estuvieran aquí con nosotros, también se identificarían con este logo. Es increíble, Miguel. Trabajazo de Miguel con este precioso logo. Y os digo ya, en algún lugar emblemático de Abugo lucirá una escultura donde todos los abugueños van a estar abrazados ya de por vida a este jamón con un escultor famoso. Mirad,
el proyecto de todas las actividades gastronómicas que vamos a tener el año que viene, que son muy importantes, lo presentaremos, estará colgado en el ayuntamiento el día 22, coincidiendo con el Día de las Candelas, donde todo el mundo seguro que tenemos un huequito para presumir de nuestro pueblo y para sentirnos orgullosos de ser de Jabugo. De verdad que es un logro de todos. Enhorabuena, enhorabuena y enhorabuena a todos. Y por supuesto que he dejado para final. Equipazo que trabaja todos los días, sin nunca escatimar horas, sin nada, y que lo hemos conseguido. De verdad, me emociono sabiendo que hemos conseguido algo a nivel nacional que va a ser histórico. Gracias, compañeros. La historia ya describirá quién ha sido lo que lo ha conseguido. Muchísimas gracias. Y siempre este dinero que recaudamos va destinado a un fin, en este caso un fin social muy importante. Quiero dar las gracias, como siempre, a Sánchez Romero, que hoy ha venido su presidente para estar con nosotros. Nos la debía, que llevamos un tiempo esperando a Ignacio, a Iván, que es uno de la familia, que está aquí siempre, y me acompaña también Daniel. Mirá. Por eso, cuando uno se siente orgulloso de su pueblo, siempre es por algo. Cuando le dijimos a Sánchez Romero que este año, este dinero que hemos recaudado del corte solidario se iba a destinar a la Asociación Española contra el Cáncer, no lo dudaron y dijeron, sí, y es muy importante lo que hemos hecho. Hemos firmado con la asociación, con Daniel, un convenio, el Ayuntamiento de Jabugo y la Asociación Española contra el Cáncer, donde las personas de Jabugo que tengan la desgracia de padecer esta enfermedad van a tener un vehículo, van a tener un piso a su disposición, y vamos a colaborar para que en esa situación difícil nosotros hemos aportado todo un granito de arena para que estas personas puedan acceder a sus tratamientos. Así que muchísimas gracias, Sánchez Romero, y muchísimas gracias a la Asociación Española contra el Cáncer por el trabajo que hacen. Para el fin de solidario siempre podéis contar con Jabugo, porque en nuestro corazón siempre hay un hueco para atender a los más débiles. Muchas gracias. La recaudación del corte solidario han sido 3.150 euros. Así que ese es el dinero que daremos a la Asociación Española de Cáncer. Y me queda dar las gracias a todas las personas que han trabajado en este corte solidario. Gracias a los cortadores. Gracias a la Asociación de Mujeres. Gracias a la Asociación Española contra el Cáncer. Gracias a toda la gente que ha colaborado para que esto sea una realidad. Y por supuesto, gracias a todos vosotros por haber estado aquí acompañando y aportando nuestro granito de arena. Así que muchas gracias, pasárnoslo bien, cuidado con las vaquillas, los que vayáis a correr. A mí seguro que no me pasa nada con las vaquillas, ¿eh? Venga. Gracias a todos. Y sé felices. Más por mí.
Para cerrar este reportaje estamos con el alcalde de Jabugo, con Gilberto Domínguez. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estoy súper bien, ahora mismito. ¿Nos puedes hacer una valoración del día de hoy? Sí, mira, pues ha sido un día muy importante para Jabugo, muy importante. Nosotros, las fiestas de San Miguel siempre son entrañables, hemos recibido la comunicación de que el año que viene, en 2023, Jabugo va a ser ciudad gastronómica española. Había muchas ciudades de España que pretendían el honor de ser ciudad gastronómica española y al final ha recaído en Jabugo, ¿no? Entonces, bueno, pues todo el pueblo está orgulloso de esto, ¿no? Creo que ha sido muy importante. Aparte, pues como veis, pues el corte solidario está lleno de personas, tenemos la plaza, prácticamente todo el pueblo está aquí y disfrutando pues de un día magnífico de fiesta de San Miguel. ¿Y cómo crees que repercutirá esta distinción? Bueno, pues yo creo que la repercusión va a ser muy importante, porque es verdad que Jabugo está reconocido en todo el mundo con el jamón, pero creo que esto va a ser una plataforma importante a nivel turístico, que va a ser una plataforma para que todavía se Jabugo den un pasito más y que por la excelencia de su producto, ¿no? Que es el mejor jamón del mundo. Creo que va a ser pues muy importante. Y después quiero hacer hincapié en este maravilloso logo que representa lo que es Jabugo, ¿no? Que es un pueblo abrazado a su producto, abrazado al jamón y también representa el abrazo de todo el mundo a Jabugo, ¿no? Que en cualquier casa, cada vez que hay algo que celebrar, siempre hay un jamón de Jabugo. Por tanto, estoy contentísimo, estoy orgulloso de mi pueblo, orgulloso de que podamos ser esto, con la dificultad que eso tiene, y de celebrarlo pues con todos mis vecinos aquí en la plaza, ¿eh? Otro de los eventos especiales en este San Miguel ha sido la inauguración del cartel. Cuéntanos un poco cuáles han sido las impresiones. Bien, pues esto de la mano de Sánchez Romero Carvajal, allí en su fachada, la entrada a Jabugo, pues hemos inaugurado un gran cartel donde expresa perfectamente cómo es la elaboración de nuestro producto. Donde está la dehesa, donde está el cerdo, donde está la bellota, donde están las hierbas, donde está el clima, donde está el sol, donde está la luna, donde está la lluvia y donde al final está esa loncha de jamón, que es un manjar exquisito que todo el mundo, pues como he dicho antes, siempre cuando hablamos de jamón siempre sonreímos, ¿no? Yo digo siempre que vivimos en un pueblo donde cuando tú ves una persona con un jamón, siempre, siempre es un gesto de alegría. Qué bien va, qué bien acompañado va, es una guitarra, lo asemeja siempre con momentos de felicidad. Y así tiene que ser, y así tiene que ser. Otro de los momentos de felicidad y también solemnidad ha sido la procesión de San Miguel. ¿Cómo ha vivido el pueblo esta procesión? Bueno, el día con muchísima ilusión, con muchísimo fervor y con muchísima ganas, ¿no? Estos años han sido duros, es un momento de felicidad, es un momento de que tú tienes tu patrón en la calle, que se acerque a las casas de los vecinos. Es verdad que tuvimos lluvia y frío, pero no fue una excusa para que Jabugo estuviese en la calle acompañando a su patrón. Este corte solidario está destinado a recaudar dinero para luchar contra el cáncer. ¿Qué le parece? Bueno, pues me parece una decisión magnífica, consensuada con la empresa, con Sánchez Romero y nosotros. Y yo creo que también hay que estar
no solo en los momentos dulces y en los momentos de felicidad, como digo antes con el jamón, también he estado al lado de las personas que lo pasan mal y que necesitan una ayuda. Nosotros hemos firmado un acuerdo con la Asociación Española contra el Cáncer, donde se va a ofrecer a los vecinos, se les va a ofrecer viajes si no tienen vehículo para ir, donde se les va a ofrecer pisos para poder quedarse en Sevilla, en Huelva, si tienen que ponerse quimio, y donde nosotros vamos a aportar en este sentido un granito de arena, ¿no? Pues la verdad es que la Asociación de Mujeres, la Asociación de Mayores, la Asociación Española contra el Cáncer, que son vecinos de nuestro pueblo Cortegana, que esté todo el mundo trabajando unido para un fin tan solidario y tan importante, pues lo considero que es pues una cosita más dentro de nuestra magnífica fiesta. Muchas gracias, Gilberto, por atendernos y espero que disfrutes de este corte solidario. Muchísimas gracias a vosotros y ahora no irse sin probar el mejor jamón del mundo. Gracias. Y con esta iniciativa solidaria tan bonita, nosotros cerramos nuestro programa Más TV en la Calle. Muchas gracias por vernos, os esperamos en la próxima.